La, la verdad que nos jugamos mucho tanto tanto ellos como, como nosotros uh, es un partido bueno uh, complicado en el cual pues uh, no puedes perder nosotros Estábamos más necesitados que, que ellos. Eso me parece que ha condicionado un poco la, la primera parte. En la segunda se ha abierto. Se ha abierto más y, y como dices, pues entiendo que el resultado este pues no es no es justo. Ustedes pueden analizarlo en función de la de, de que han visto la jugada. La habrán visto por la televisión. Y, y una vez más, pues nos encontramos que en un partido que quizá uh, tampoco habríamos merecido ganar. Pero como mínimo si sí, sí empatar, ¿no? Era un, un partido de 0-0. De ha sacado, me parece que la ocasión más clara ha sido una mano. Que ha sacado el portero, pues eh, buenísima, Santa María. Y, y nosotros lo hemos intentado. Hoy no ha sido, también tengo que agradecer, nuestro mejor día. Solo empezar se si nos ha, ha tenido un problema, Emilio nos ha provocado pues, un cambio. Y, y la verdad es que, que bueno pues uh, un partido más de los que ya hemos vivido muchas veces fuera de, de casa que sin merecerlo pues no, no nos llevamos ningún ningún punto no uh, si tiene uno que, que levantar y, 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 y nada y, y a pensar en el próximo en el próximo partido y, y pues uh, a ver si en todos los aspectos tenemos tenemos más suerte y estas esos condicionantes esos condicionantes que llevamos en muchísimos partidos pues, no nos vuelven a pasar no entiendo que ustedes lo habrán visto bien por la televisión y lo pueden analizar lo que está claro que nuestro jugador está allá se queda se queda quieto y lo que no puede eh, desaparecer, ¿no? Entiendo que es muy injusto, pero el fútbol es así y y todo el mundo puede todo el mundo puede tener errores, los árbitros eh, también, eh baso que cuando tantas veces esos errores van Uh, o nos pasan a nosotros pues al final pues uh, acabas acabas jodido no pero bueno al final esto es es fútbol y, y si hubiéramos hecho o estado más acertados seguramente arriba tal como ha dicho vuestro compañero hemos generado alguna ocasión de, de, de buena llegada pero con, con mala finalización o con mal último pase uh, ahí sí que si hubiéramos estado un poco un, po mejo, un poco mejor incluso ya en la primera parte alguna mala decisión en el último pase que, que podría haber hecho más daño no pero bueno uh, el partido ya se ha acabado y ahora toca pues hacer un viaje largo, duro y, y borrar todo el, el lunes para volver a empezar y, y el sábado pues otra otra final para nosotros. Bueno, aparte de la Ponfe, la Ponfe hoy ha dado un paso creo que importante en el tema de la, de la salvación, aunque no está, no está hecho, pero hay otros, otros equipos. Nosotros eh, Para nosotros la salvación no, no, no nos fijamos en la Ponfe, nos fijamos en el que marca, en este caso, el, el descenso, en, es el, el Huesca. no sé, Me parece que no ha jugado, ¿no? Juega mañana, ¿no? Entonces estamos ahora mismo a cinco puntos, aún tenemos que jugar contra Huesca y aún queda mucha vida. Nos quedan de los diez partidos, seis partidos en casa, cuatro fuera. Y en casa somos un equipo que somos fuertes y que, que rendimos bien, que jugamos en buen fútbol y que incluso a veces ganamos holgadamente. El problema lo no tenemos más, más fuera que, que no acabamos de, de, de aceptar. Por tanto, nos queda mucha, mucha vida y si llegamos a los últimos seis partidos, con cuatro partidos se que nos quedarán en casa a una distancia quizá un poco más corta de la que tenemos ahora, pues tendremos otras opciones seguro. Gracias a ustedes.